Hola, Juli. Buen miércoles. Buen miércoles, ¿cómo va a ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, sí, en pantalla te tengo a vos y acá detrás de cámara a Mariana, así que. Ah, por eso nos saludás a todos, a los dos. Ah, claro, sí, sí, porque sí, nos estás viendo los dos. Acá estamos. Bueno, ya de miércoles, un miércoles bastante gris, muy lluvioso, ¿viste? Sí, muy lluvioso. Bueno, ya nuestro querido Cococho había dicho: miércoles a la mañana llueve, se cumplió tal cual lo dijo, así que mirá, estábamos alertados. Es un experto. Sabíamos. Sí, sí, sí. Bueno, es un experto. Nos informamos con el que más sabe, ¿viste? Por supuesto. Menos mal que es la ventaja. Que es nuestro, así que lo tenemos nosotros. Ni hablar, ni hablar. Bueno, te cuento que hoy les voy a contar la historia de dos emprendedores, podríamos decir, que desarrollaron una marca de calzado con bandera ideológica. Se llaman Justicialistas, hicieron los zapatos para el presidente y su gabinete, así que bueno, son cordobeses y los saludamos con acento cordobés también. Le decimos buenos días, bienvenidos a Telediario Federal, a Nico Mendizábal y Germán Volatti. ¿Cómo va eso? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le están? Buen día. Un gusto conocerlos y que me cuenten un poco cómo es que surge, ¿no? Este desarrollo, este emprendimiento, esto de emprender en estos tiempos que no debe ser fácil. ¿Cómo surge Justicialistas? Mira, el proyecto pasó por finales de 2015. Uh-huh. Esto cuando comenzaron a verse el impacto por ahí las primeras medidas, ¿no es cierto?, del gobierno Macri en cuanto a la apertura de importación, la cuestión con la caída del consumo, la situación en general de las industrias PYME, bueno, fue inmediata en cuanto al sector del calzado, al sector textil. Aparte de ahí, bueno, un amigo, su padre, bueno, trabajaba en uno de estos talleres, recibió como parte de pago de indemnización unas máquinas. Sí, sí. Y bueno, ahí arrancamos un poco con la idea. Vendiendo primero gente que, bueno, que compañeros, compañeras que estábamos involucradas de alguna forma con un proyecto, con una idea, y bueno, a partir de ahí surge el nombre. Y después eso salió, ¿no es cierto?, la esfera por ahí más cercana, se empezó a generalizar hasta hacer lo que es hoy, ¿no es cierto?, más que por ahí se conoce mucho más allá de la frontera de Córdoba, sí. Porque vendemos a todo el país, desde la Quiaca, Tierra del Fuego, y de este a oeste. Esto de llevar, bueno, tan inserto en el concepto de la marca, en cada uno de los diseños, ¿no?, de los modelos, de los artículos, esta bandera ideológica, ¿amplía el mercado o recorta el mercado? ¿Cómo es esto? Mira, para las características hoy de comercialización, en cuanto a paradigma por redes sociales y demás, nos fue de mucha utilidad. Nosotros no venimos de un sector en donde se pueda hacer una inversión como para poder instalar una marca, entonces por ahí el tema del nombre nos ayudó mucho para que la gente nos conozca. Empezamos a trabajar en cuanto a las redes que ya estaban construidas en Córdoba a nivel nacional, y eso generó un impacto muy rápido. Pero en nuestro caso, si bien hay obviamente una porción de la sociedad que quizá no comparte la visión que nosotros tenemos, bueno, hay otro que sí, y bueno, y sobre eso es donde nosotros trabajamos. Allí ganan mercado, ¿no? Bueno, todo un desarrollo. Bueno, Germán, contanos vos también, ¿cómo es que llegaron a que los zapatos los use el presidente, su gabinete? Bueno, veíamos ahí grandes figuras políticas, súper felices con los diseños de Justicialistas. ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad que bueno, fue todo una hazaña, pero bueno, la verdad que el mismo hecho del nombre y lo que representa, eso quizás también nos abrió un montón de puertas por parte de un montón de gente, sobre todo también hay chicos que nos han ayudado mucho para poder llegar a ese lugar, y se nos han ido abriendo esas puertas de esa forma. Yo creo que por ahí, con el tema de Alberto, hay como una característica, una impronta en ellos que tiene que ver con por ahí la cercanía. Esto no pasó solo en el caso nuestro con los zapatos, sino también a nivel general con otros emprendimientos, en que, bueno, se ha hecho eco no solamente de Alberto, sino también Cafiero, y por ahí otras personalidades del gabinete, otros también una cercanía, ¿no es cierto?, una ayuda, ¿no es cierto?, a ese tipo de emprendimientos. Por ahí se dan las dos cosas, esta cuestión
de la llegada que tienen permanente, el ida y vuelta por redes sociales, y por otro lado, ¿no es cierto?, el tema del nombre y la identidad, ¿no es cierto?, que ellos también adhieren, que la idea del justicialismo. Sin duda. Bueno, sabemos que sos politólogo, Nico. Bueno, ¿cómo es esto de llevar en paralelo un emprendimiento? Sabemos que es una época en donde a lo mejor aparecen muchísimas ideas, pero de esto de las ideas a la concreción de las mismas hay un largo trecho y a veces nunca se concretan. Vivimos llenos de ideas y no pasamos a la acción, ¿no? ¿Cuál crees que es, no el secreto, pero sí, bueno, algún consejo o alguna experiencia que hayas tenido en esto de llevar adelante? Eso, bueno, era algo que funciona y mucho, ¿no? Como es Justicialistas ahora. Sí. Es realmente es un dilema de todos los políticos, por ahí tratar de bajar un poco las ideas, ¿no es cierto?, tierra. Y es una satisfacción de pocos también, porque es una realidad. Yo creo que quizás por ahí la clave está mucho en la coherencia. Intentar ser coherente nosotros en cuanto a nuestro proyecto surge, como te conté recién, pero también con una idea de darle un giro, ¿no es cierto?, a la situación que estábamos viviendo, y por medio de este proyecto entender que la gente por ahí no solamente se fija en la cuestión del precio, sino también lo que hay detrás de cada uno de los zapatos. Nosotros tenemos una impronta de que cada uno de los eslabones que participan en la producción de nuestros productos estén formalizados, ¿sí? Y eso no es poco para la característica del sector, donde hay muchísima explotación, muchísima informalidad. Y por otro lado, que la materia prima sea completamente local. Eso tampoco es poco, ni son dos cosas que parecieran obviedades, pero en realidad, con la invasión, ¿no es cierto?, de materia prima de Brasil o quizás lo que fue mucho de Asia, en este tipo de sector, uno concentrarse en esto y hacer un producto que sea puramente en nacional y con mano obra formalizada, son dos cuestiones que, bueno, la gente por ahí valora y lo premia también con este tipo de cuestiones. Por eso te digo que por ahí para un politólogo tener esa concepción, esa idea y poder transmitirle algo concreto es casi un privilegio. Me imagino, y entre amigos más, ¿o no? Sí, es un voto, amigos y familiares. Amigos y familiares, me imagino, bueno, en coherencia a la ideología que ustedes defienden desde la cuna, podríamos decirlo. Sí, bueno. Ni hablar, pero bueno, vamos a contar un poquito más acerca de los diseños, ¿no?, de Justicialistas. Sabemos que no solo para varones, sino también hay calzado femenino. Contanos un poquito de la identidad de la marca. Sabemos que es súper clásico, pero canchero al mismo tiempo, bueno, con cueros. Sí, en cuanto a los nombres, bueno, nosotros de alguna forma intentamos también presentar una invitación por medio del producto al pensamiento de una determinada personalidad que forma parte del justicialismo. Así tenemos en zapatillas Jaureche, que son para hombres, en Arregui, las Walsh, las Cook, que un poco representan ese diario justicialista que nosotros tenemos en mente. Y en cuanto a mujeres, también Silvia Berman, que fue una militante muy comprometida, ¿no es cierto?, de Córdoba, Delia Parodi, ahora vamos a hablar del modelo Fadul, y otros conceptos, ¿no es cierto?, como lealtad, resistencia, 1947, que es la fecha de, ¿no es cierto?, el voto femenino, y es uno de los zapatos, ¿no es cierto?, que más vendemos en el rubro femenino. Pero bueno, un poco es eso, es darle contenido, ¿no es cierto?, por ahí dar un poco la discusión en cuanto al marketing vacío, que no te dice nada, y proponer algo diferente. Por ahí hay gente que nos compra porque quizás no se identifica con la marca, con el nombre, pero si le gusta el diseño, bueno, invitarlo a decir, bueno, las zapatillas Cook tienen ese nombre por John William Cook, que pensaba esto. Esa es un poco la idea. La idea y la intención, ¿no? Bueno, se vienen otros productos de la marca Justicialista. A ver, ¿tienen proyectado algo que vaya más allá del diseño de calzado? Tenemos todo lo que es cuero, ¿sí? La idea es avanzar. Tenemos billeteras, cintos, estamos trabajando con la posibilidad de hacer camperas de cuero, pero bueno, hoy por hoy la situación del país, del mundo en general, ¿no es cierto?, está asignada por ahí por la pandemia, y es momento más de aguantar, de resistir, de hacer pie firme y no tanto, ¿no es cierto?, de innovar. Nosotros somos conscientes de eso y bueno, la idea es que esto pueda prosperar. Mira, ni hablar. Bueno, ahora vamos a decir que muchos van a querer estar en los zapatos del presidente con tan lindos diseños, ¿eh? Ni hablar.
Sí, ojalá bueno, de un poco de estar, ¿no? Ojalá, bueno, felicitaciones por el desarrollo de esta marca. Arroba Justicialista, si lo encuentran en las redes sociales, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, bueno, muchas gracias por este tiempo y por compartir estas ganas de emprender y de defender las ideas, ¿no? Que es tan importante. Exactamente, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la difusión. Por favor, un gusto conocerlas. Adiós, hasta pronto. Igualmente. Muy ¿qué bien. Tal? Mira, una marca de zapatos Justicialista, pero además todos los nombres, sí, todo divino. Perfectamente pensado. Sí, increíble. Realmente diseños muy bien logrados y qué lindo que es encontrar un producto, ¿no? Que tiene esta coherencia de la que hablaban, sí. Bueno, los impulsores, ¿no? De esta marca cordobesa Justicialista, que por ahora, bueno, tiene un mercado nacional, pero bueno, quizás haya también... Con proyectos de mucho más. Sí, de exportación también. Así que bueno, bien por estos cordobeses, ¿eh? Un gusto encontrarme con esta gente siempre. La verdad, y conocer, yo conocí esa historia y me entusiasmé escuchándola. Sí. Y arroba Justicialista, como vos dijiste ahí, para que la gente lo pueda zapatillas encontrar. Divinas para nosotras también. Eso. Así que re bueno, lindo, ¿eh? Ahora quiero ver, porque viste que hablaban de productos femeninos. Sí, yo digo, bueno, ahora voy a entrar, recién estaba buscando hermoso, en las redes para conocer un poquito más de lo que vos estabas hablando. Y no se van a sorprender también con los precios, te digo. Ah, mira, qué buen dato, Juli. Mira, dale, chusme un poquito más. Ahora sigo chusmeando un poquito más acá. Algunos dale. Modelitos que me gusten. Ni hablar. Muchísimas gracias. Por favor, a vos. Nos vemos mañana. Dale, hasta mañana. Adiós. Chau.